Entre la frontera entre Panamá y Colombia se corta la ruta panamericana, la carretera más larga del mundo. Esta comienza en el norte de Alaska y termina en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Pero entre la zona de Yavisa en Panamá y Turbo, Antioquia, esta está dividida por el tapón del Darién, 100 kilómetros de jungla que se deben atravesar en el recorrido que los migrantes hacen ilegalmente para llegar a Centroamérica. El Parque Nacional del Darién, mejor conocido como el Tapón del Darién o la Ruta de la Muerte, fue declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981, y las razones por las que la carretera no lo atraviesa es porque al menos 15 comunidades indígenas no apoyan la idea de que se pavimente la ruta. Esto porque la jungla tiene mucha biodiversidad y además de que permitiendo el paso vehicular se facilitaría el transporte de drogas de las diferentes bandas de narcotráfico que controlan la zona. Esto sí no lo echan, los cuentos. Una hora subiendo la montaña esta, puro barro. La temperatura va desde los 15 a los 29 grados centígrados, lo que hace que los trayectos de 8 horas entre montañas dificulten la respiración y las constantes lluvias obligan a que el sendero sea intransitable, llegando incluso a lesionar a las personas. Los migrantes llevan comida para una semana, aunque en ocasiones no llegan a durar los 2 días, debido a que los ladrones que recorren la selva despojan a los viajeros de todas sus pertenencias. Se escucha. Por otro lado, los animales que viven en la selva, como serpientes, jaguares, entre otros, vuelven más peligroso el viaje. Todos los que cruzan la frontera y se adentran en la selva lo hacen huyendo de las dificultades económicas que tienen en sus países. El trayecto para cruzar el tapón del Darién puede tomar hasta 9 días. Es un camino fangoso ya que esta es una zona muy lluviosa llena de bosques e incluso manglares. Muchos mueren y sus cuerpos son abandonados en esta ruta, donde quienes logran atravesarla se encuentran pertenencias que los viajeros dejan atrás para aliviar la carga. Durante el trayecto, en él se deben superar asaltos, extorsiones y hasta violaciones, y también se olvidan incluso cuerpos de niños que no soportan el trayecto. Los que cuentan con suerte y logran terminar el viaje deben recorrer toda América Central hasta Tapachula, donde el trámite de visa es casi imposible y donde, descaradamente, funcionarios corruptos pueden cobrar hasta $2.000 a los migrantes por agilizar este trámite. Pero el viaje no termina ahí. Aún deben superar la difícil tarea de cruzar la frontera que divide México con Estados Unidos, el punto álgido donde muchos se entregan a las autoridades en busca de asilo.